Desde niño nunca te has sentido querido. Tu madre no supera la pérdida de su primer hijo. De joven trabajas en una galería de arte porque te apasiona la pintura, pero te aburres de ese trabajo, por lo que intentas ser pastor protestante como tu padre. Pero eres expulsado de la iglesia por ser incapaz de dar discursos elocuentes y hacer reuniones. Te enamoras de tu prima, pero ella te rechaza y toda la familia marca distancia contigo. Caes en una profunda depresión. Tu hermano Theo te da apoyo y te da parte de sus ahorros para que sigas pintando. También te da una charla motivacional. Comienzas a pintar a diario y vas aprendiendo y fusionando nuevas técnicas de amigos que tu hermano te presentó. Y aún así, no logras vender cuadros. Un mal día, tienes una fuerte discusión con un amigo. Lo amenazas y él huye. Pero en medio del forcejeo, terminas cortando tu propia oreja y caes en cuenta que te estás volviendo loco. Decides internarte por voluntad propia en una casa para enfermos mentales. Allí, creas tus obras de arte más reconocidas. Pero un día a los 37 años, llegas con un disparo en el pecho y pierdes la vida.